arranca ya el clásico hispanohablante G2 Esports contra el conjunto de Cruz. You make me all blind with your civil rights. You demand that I eternize your name. Walk ahead to stop and obey. Jugando desde atrás cómodamente tanto Delphi como vimos ya la incorporación llega por parte de Klaus. El muro y el plante que llega a manos de Aboba, toma del site efectuada a las mil maravillas. Y fíjate Maxwell que ya está lurkeando y tiene una kill gratuita. Si no le revisan la cocina, no lo va a hacer, sí que lo va a hacer finalmente, pero Maxwell acaba con la vía de Macino. 5 para 4 ahora, aguanta Zigimantas para acabar con la vía de Naxxel, otra más para Kevnit. Es un 4 para 3 ahora. Sigue siendo vigente la situación de superioridad numérica para el conjunto de G2, que es lo que tiene que utilizar el dash para reposicionarse, una para Klaus, otra más para Delphic. Contesta finalmente Oscar para acabar con la vía del argentino. Están tocando las spike, activado rápidamente el muro. ¡No pega, no pega! 50% con la meta. ¡Sacó, sacó, sacó! ¡Oh, Dios! ¡Pros never fake, amigos! ¡Ronda para el conjunto de Crew! El muro por parte de Macino. Kellogg's quiere poner la primera con la tormenta de cuchillas. La va a conseguir 4 para 4. Otra más para Kellogg's que saca dos bajas. 4 para 3. Le da la vuelta al redondo del conjunto de G2 al Retake Crew. Vamos a ver cómo quieren hacer ahora el conjunto latinoamericano que sale rápido a morder. 18 puntos de vida casi. No le quedan cuchillas. Ya la curación de Aboba. Le apoya va rápidamente. Conviene la presión. Le pillan el suelo de la mano. Aboba igualmente. El dar es magnífico para acabar con él. 18 puntos de vida. Retrocede. Va a recuperarse después de las toxinas. Crew que tiene que guardar armas. No se puede plantear pelear esto. La bonus la va a notar G2 poniendo el 3-1 al marcador. El bueno de Naxxed va a llegar rápidamente. Colda con el drone. No va a tirar la ulti. Pero Naxxed de Snowman consigue acabar con la vía primero. Macino que prepara las referencias. Nuki llega los apoyos también. Van a llegar esas balas de pintura. Quiere acabar Naxxed con la vida de Aboba, pero de momento no lo va a poder hacer. 5 para 3. Ahora el retake jugará creo en superioridad. Vamos a ver cómo lo pueden sacar. Está intentándolo. Nuki el primero que lo consigue. El Satchel. Salta la parte superior. Se escapa con el Satchel. Genera espacio. Apertura con Coldamento. Pega la segunda. Klaus Riga el Frog. Pero Coldamento magnífico consigue la baja. Apertura Aboba. Acaba con Ketnik. Solo queda el chileno. Delphic que lo intenta. Tiene el muro y doble slow. Lo puede llegar a jugar, pero se queda sin tiempo. Esperando cómodamente. El muro posicionado. Le quiere defusar. Se lo van a quedar rápidamente. Le quita el primero. No ha quitado la mitad de la apertura. Busca la primera. Baja 21 puntos de vida. Apertura de nuevo. Se queda sin tiempo. Le comen. El Chokdar. Y Aboba acaba con su homónimo para firmar la quinta ronda. ¡Tablas! ¡Empate en el marcador! Por su ausencia, como siempre. Ahora están las G2 forzadas, que es otra. Naxxed, mientras tanto, ya avanzando junto con su compañero. No, Nuki, que lanzaba las balas de pintura. Ha muerto Macino a manos de Maxwell. Con esta cápsula de ácido tiene que recargar. Le salen a comer. Klaus, bajo los efectos de la vulnerabilidad, consigue acabar con la vía de Oscar. Otra más para Kevnit. Es un 3 para 3 ahora porque Colda consigue acabar con la vía de Delphic. Otra más para el danés. Es un 3 para 1 ahora. Tan solo comida dije el argentino. Va a llegar el right click, doble apertura. Va a llegar también ese gol ahora por parte del danés, pero tiene un huequito. Klaus se cuela. Lo tiene que cubrir con la meta. Ha llegado al 50%. ¡Qué buena! Sale a Boba como perro de presa. Y al sonido de la música, al compadre. Y se incorpora pocamente. Llega el Shockdar. Primero para acabar con Naxxed. Nuki que viene a hacer la apertura. Localizaba. Le están baiteando para que juegue su compañero. Satchel salta al frente. Aterriza la parte superior. Macino acaba con él. ¡Oiga! Se ha llevado por delante. ¡Oiga! ¡Saca el 3K! ¡Solo queda Kellogg's con vida! ¡Uno para cuatro! ¡Le salen a correr! ¡Qué bien! ¡4K! 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 ¡KKKK! ¡4K ya para Kedrit! Tan solo con vida Boba va a ser la séptima de Crew. Es el post imposible. Vamos a ver si el danés la quiere pelear. Sale rápido para Snowman. Le estaba buscando. Le fallaba Macino. Le corta la distancia. Tiene Phantom. El danés que va a hacer lo imposible, pero tiene el resto. Podría ser una oportunidad. Con el muro lo puede llegar a jugar. Apertura a Boba que pega la primera. Acaba con su primo. Localiza el segundo. Le da sea para esquivar. 69 puntos de vida que le restan. El muro preparado rápido. Tiene para parte superior. ¡Qué buena! ¡Tresca para él! ¡Busca! ¡Defiende! ¡Le ha fallado Nacer! ¡Tuvo que sacar la pistola! Llega la emperatriz. Arriba rápidamente. ¡Aya! Ese doble muro, tanto el de Viper como el de Sage. El primero de ellos se viene abajo, pero Delphic va a conseguir acabar con la vida de Boba. Pozo de la víbora, 5 para 4. A ver cómo lo resuelven ahora. El plante todavía no ha llegado. Lo intenta Macino ahora, pero lo puede matar. Lo tiene de frente. El plante se hace efectivo. Con la menta saca la primera. 4 para 4 y definitivas. Cierra telones. Furia del cazador. Tormenta de cuchillas. Al frente prácticamente una réplica. ¡Viene el cierre telones! ¡Qué buena!
¡Bum! ¡Shakalaka! La tormenta de cuchillas golpea que los acaba con una condición de 4 para 2 frente. Mira aquí, la Ofelio Cazadora acaba con Klaus. Soma anima caído. Solo queda Deus. Pega la primera. Devora. Asoma. Localiza. Pero no perdona. Lo intenta de nuevo, pero padre aparece. ¡GG! ¡Victoria para G2! Arranca el partido. Y arrancando con este performance, vamos a ver qué es lo que nos traen. Está Kelox ya buscando los primeros intercambios y manteniendo ligeramente la calma. Keznit, que ha sido localizado, estaba con el zorro buscando información. Los echan rápidamente para atrás, esperando a ver cómo lo pueden llegar a sacar adelante. Aguantando Nuki la apertura para retirar también esta torre. Una condición frenada de 5 para 5. Y un Nuki que, por cierto, según un pajarito me dijo en su momento, ya entrenaba este Fénix para Heretics. Keznit se ha aguantado. Llega el pájaro, es muy bueno. Está muy tocado Kelox. Finalmente va a quedar a manos de Naxxed. Están comiéndole. Cuidado porque Keznit acaba con Colda 5 para 3. A ver cómo lo pueden solucionar ahora. Tienen que jugar por completo el retake. Magnífico movimiento de crew. Mixwell internado en la nébula. Desde las estrellas mirando a ver si en Heaven puede sacar algo. Aguanta como aguante. Retira la torre lo primero. Se preparan para quebrar el muro a Boba. Lo deja debilitado y preparado para presionar. Macino escondido detrás. Klaus ahora mismo aguantando. Prepara el descenso. Mixwell asoma desde la parte superior. Nanohamble para denegar. Come rápidamente Mixwell para la primera. Pero muy bien. Klaus acaba con su homónimo y así culmina la ronda. El conjunto argentino-chileno va a poner el 1-0 en el marcador. Punto de A. No hay operator, ¿no? No, lo está defendiendo, de hecho, Kelox con la Vandal. A ver, a varios integrantes del conjunto de crew. Ojo, se le filtra, la torreta que le va a espotear y el conjunto de crew que está perro realizando una explotada agresiva. Un ras por la zona de corta de A. Va a llegar la golondrina, se gira, ¡oh! Saca una, dos y tres. Triple para el francés, ¡oh! Y el Reikli para sacar cuatro. Delzic acaba con su vida, tan solo con vida el chileno en el 1 para 4. Qué complicado lo tiene, qué jugadón de Kelox. Corriendo, Imperial. Vemos aquí cómo viene intentando conquistar el site. Mixwell preparado para jugar al retake. El plante lo está efectuando Klaus. El bloqueo que llega en el principio no le dejan jugar. Los expulsan por completo del site. Se le ha complicado mucho la ronda y Nuki ya tiene la espalda ganada. Nuki de momento aguardando, le van a comer a Zigimantas. Finalmente Naxxed consigue acabar con Nuki y un jugador detenido. Es Macino, ¿no lo ven? Que está aguantando en loco, la esquina del muro. Si no me lo limpia Macino, puede tener media ronda. Llega la pop, la sola por parte de Kendrick. No sale, no ha visto Macino. Saca una, doble para Oscar. Va a saltar rápidamente, que nos cambia de arma. Otro más para Mixwell. La dupla española que saca el 5K. 3 Mixwell, 2 Colda. El segoviano patrocina la desactivación de la bomba. Cuarta ronda para G2. Keznit contra Mixwell en la apertura. Finalmente domina Mixwell. Buenaísima. Doble para Oscar. Y encima se encuentra con la bomba. Ha caído con la meta en la guerra, en el duelo particular de IGLs. 4 para 3, sigue siendo superioridad para G2. Desde las sombras en la espalda, amigo, ¿dónde te sentaste? Se están colando por la zona de larga, se los va a encontrar a todos. La primera para Kelox, quiere sacar la segunda, la consigue Kelox. A ver si puede con el tercero, sí. Triple para Kelox, triple para el francés. Está missing in action, ¿no? Kelox, que por cierto, 20-10. No, tremendo lo de Kelox. MVP, Naxxed en la parte superior del punto de B, no, totalmente. Va, escuchamos esas cenizas, apertura de Kelox. Mixwell en apoyo, se ha dejado Naxxed tiritando tanto a Oscar como a Kelox. Sigue avanzando Nuki, no ve a nadie. Klaus, que va a acabar con la vía de esta ultimate de Fénix, vuelve a la vía lógicamente y el perro no ha visto a Kelox. Y cuidado con la rotación de G2, Se ha puesto un poco modo hooligan. Kelox en el medio, buscando hincapié, mientras el resto del conjunto parece que quiere entrar a, pero tiene 1 minuto, 5 segundos y demasiada información que recolectar. Decisión temeraria aquí, la de Coldamente y el conjunto. Nuki solo, muro para cruzar y se adentra ya para conquistar Banana y que su equipo entre por corta. Y Jet Lurker, ¿no, Cami? Sí, la verdad que con esa poca vida me gusta que esté haciendo eso ahí. Poca vida para Mixwell también. No hay ninguna gente que pueda recuperar vida ahora mismo por darle gente de G2. Así que vamos a ver cómo va a ser la entrada finalmente del punto de A. Y fíjense que hay 3 jugadores orientados para ahí también. Efectivamente, va a ser por corta y uno por larga. Le quieren destruir el muro. Lo va a hacer al menos una cuarta parte de él. Va a llegar el Molly para obligar a salir a Macino de ese posicionamiento en la esquina. Que lo expone la primera, otra pass para Boba. Se cae como un castillo de naipes en el conjunto latinoamericano. Wow. Triple favorable a G2. Está muy tocado Kedrit. Triple para Uri Chahade. Triple para Lanes. Llega el plante de la bomba. Es la décima ronda para G2. Vuelve a perder una bonus crew. Vamos a ver cómo inicia esta 17ª ronda. ¡Show! Valenta por parte de Nace para acabar ahí con el capitán. El Shock Dart
de Coldamenta, que quería retirar cualquier utilidad que estuviese cerca por parte de Killjoy. Buena la entrada articulada para el side B. Llega el pozo gravitatorio. El zorro viene a recabar información. Nuke en apertura. Consigue localizarlo. Lo retira. Vemos si la baliza para ganar información. Se mantiene en la parte posterior. Inteligente el conjunto. Encima plante que es efectuado. Llegan las buscadoras. 4 para 5. Juega el Riti Crew. Esto es muy difícil para el conjunto de Crew. Pero finalmente saca la primera. Contesta Colda. 4 para 3 ahora. Kelox está en un ángulo que no se esperan. Llega rápidamente el res. Apertura por parte de Klaus, el argentino. Finalmente acaba con el francés. 5 para 2. Qué bien, va a caer también Colda. A Boban el 1 para 5. Acaba con la vida el primero. Sigue con 150 de vida. Cierra Naxxed finalmente. Sexta ronda para Crew. Se olvida poner el posicionamiento correcto. Va a llegar en la apertura. Finalmente Delphic acaba con Nuke. Pero va a caer Delphic ahora a manos del segoviano. 4 para 4. Teleport de Boban. Backset y ahora la furia del cazador. Le está retirando por completo a Klaus, que no puede jugar. ¡Sale volando! ¡Oiga, qué las buena! ¡Las cuchillas las aterriza Klaus! ¡Y el bloqueo ahora! ¡Tino se lo queda! ¡Tiene el bloqueo! Condición de 4 para Tessa Boba. Intenta colarse, tiene un 1%. El Danés caso mal. Danés localiza, está flasheado, prepara la paranoia. ¡Los vuelve locos! ¡Una segunda flash! ¡Necesita cobertura de Coldamenta! ¡Intercambio de bloqueo rápido para la presión! ¡Coldamenta pega la primera! ¡Juega la Boba! ¡No tiene corte imposible! ¡Le sale para saltar! ¡A Boba la acaba de limpiar! ¡Le busca otra vez! ¡Quiere romper el bloqueo y así lo va a conseguir! ¡En el último instante! ¡Una contra dos! ¡Le están baiteando a Soma Kednit! ¡Lo acaba tumbando! ¡Mano a mano! 30 puntos de vida. Tiene tormenta de cuchillas. Le empieza a defusar. Se la quiere quitar en la cara. No, era un amago. Le está aguantando Pereito. ¡Wow! ¡Naxxed! ¡Anota el chileno! ¡Séptima ronda para Crew! ¡Recorta distancias, desafía! Nuke tiene disponible las cenizas y con esto lo que va a hacer es activar toda la setup de Killjoy, claro. ¡Uy, qué bien! Le ha baiteado toda la seta y además es un baiteo. ¡Maja para Nico! ¡Magnífico aquí! Nuke se lleva la baja, acaba con Klaus. Está aguantando Naxxed, que se huele que podría estar miso. ¡Él se lo conocía! ¡Magnífico el chileno! ¡4 para 4! Kelox en apertura, acaba con Delphic. ¡4 para 3 ahora! Macino esperando. ¡Apertura rápida! ¡Ah, wifeamos! ¡Pero mata finalmente a Boba! ¡Llega el refrag! ¡Nuke lo tradea! ¡Kelox aguantando a wifea! ¡Tira el dash! ¡Intenta escapar! ¡Condición de 3 para 2! ¡El plot está llegando! ¡Prepara la flash! ¡Kendi rápido que quiere comer! ¡Rebusca a través! ¡No le consigue localizar! ¡Lo tiene realmente difícil! Crew aquí. Va a llegar rápidamente Naxxed, pero finalmente va a volver a fallar el segoviano. Pone la primera, es 1 para 3 ahora con Naxxed a 49 puntos de vida y con tormenta de cuchillas. Hace que se va a guardar. Cierra finalmente Kelox. Cierra el francés. 5 puntos de partido para G2 Esports. A ver Kednit, que va a ser el primero en caer. Otra más para Macino. 4 para 4 ahora. Ahí, no Macino puede salir de la esquina Macino de momento. Y se lo van a comer, ¿eh? Y sí. Se lo van a comer a Macino. Finalmente Kelox tiene que utilizar el dash para reposicionarse. Vaya balita de Kelox. Vaya balón de Kelox. ¡Oh! Otra más para el francés. 4 para 2. Esto que se puede terminar aquí. Sí, hay el arma en medio, ¿eh? Lo ha detectado, le ladraba, ha localizado bien la rotación, están pendientes de la espalda. Curbol al frente, baliza en la parte superior, Nano Enjambre también posicionado. El plante que llega a manos del segoviano, José Luis Arangón, en que la deja servida. Del ciclo primero para acabar con Nuke. 2 para 3, todavía no es imposible, hay separación cósmica. Lo puede jugar con Klaus, se van a regrupar con el argentino. Preparan la cometida, están jugando. Tenemos a Coldamenta en el side, vemos ahí la separación cósmica, le quieren dividir por completo. Vamos a ver cómo lo quiere afrontar. Coldamenta todavía no tiene la flecha. Le quedan 15 segundos. Le van a comer rápidamente. ¡El infierno la primera! ¡Y la segunda! ¡GG! ¡Cierra el segoviano! ¡GG! ¡Victoria para G2!